Vamos a preparar una tole de maicena sabor napolitano. Ahí está. Bueno, ya tenemos los ingredientes listos. Vamos a dar inicio. Este es el canal del mostrador GSN. Ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Listo, ya le prendimos. Huele rico esto, ¿eh? Tan solo me llegó el olor. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar canela. Para esta olla que es de un litro, vamos a agregar la mitad nada más del sobre porque no lo queremos muy espeso, pero obviamente es a gusto de cada quien, a, a quien le guste espeso, es mejor agregar todo el sobre. Pero en este caso, como no queremos que quede muy espeso, le vamos a agregar nada más la mitad a esta ollita de un litro. Aquí... Agregué la mitad del sobre. Esto es nada más la mitad del sobre. Vamos a verlo por acá. Y aquí le vamos a poner agua. Revolverlo bien. Ya lo tenemos listo, es hora de agregarlo. Como pudieron ver, aproximadamente medio litro de leche. Y revolvemos bien para que se integre todo. Ahora vamos a agregar un poco de agua para que no se espese tanto. En el mismo donde estuvimos revolviendo la maicena. Ahí mismo pusimos agua. Y ya lo agregamos. Ya ustedes vieron que tanto era y el resto fue de agua. Como mencioné anteriormente, es para que no nos quede tan espeso. Ahora vamos a agregar azúcar. Recuerden no agregar mucho. Una cucharada sopera de azúcar. Llenita, ¿eh? Se vea llenita. Ustedes lo pueden agregar al gusto de cada quien. Habrá quien le guste más azúcar. Le puede poner cucharada y media. Y a quien le guste menos, pueden poner la cuchara en lugar de tan llenita, nada más, nada más llena. Lo tapamos y vamos a esperar a que dé el primer hervor. Lo tengo a fuego alto. Así lo voy a poner a fuego alto. Y una vez que comience a hervir, le vamos a bajar el fuego. Y vamos a estar atentos a nuestro atole para estarle moviendo de vez en cuando, porque este sí se pega. Este no es como el café o el té. Incluso el chocolate que yo preparo no le muevo. Pero al atole sí hay que estarle moviendo constantemente, así que debemos estar pendientes de nuestro atole. Esta es la ollita que arreglé. Que tengo un video donde arreglé. Porque, como pueden ver, de este lado de acá ya. Ya no tiene la, la orejita. Se despedazó, se deshizo con el calor, con el fuego. Y el, el primero que se había ido fue el de este lado. Este fue el primer hito que se fue. Entonces me fui a un, a un tianguis, a un mercado sobre ruedas. Y ahí conseguí esta orejita por, me parece, 10 pesos. Que no era la medida tan exacta, pero yo se la adapté. Y bueno, es ahorita la que le sobrevive. Del otro lado, pues ya no la tiene. Tengo el video aquí en YouTube, en mi canal, de donde arreglé y puse la oreja de este lado. Bueno, después de aproximadamente 3 minutos, vamos a moverle. Oigan ese ruido, ¿eh? de que ya se está pegando. A ver si se alcanzan a escuchar. Eso es porque ya se está pegando. Y la cuchara se atora. Yo debería usar otro tipo de cuchara, pero la cuchara es de acero inoxidable y la ollita también, entonces no hay problema. Se escucha el ruido de cuando ya es metal con metal, señal de que ya se nos despegó. Vamos a dejar otro ratito antes de moverle. Vean. Aquí se ve lo que ya se había pegado. Y eso es lo que hay que estarle quitando. Hay que estar pendiente de esto. En la orilla ya se está pegando. Escuchen el ruido. Entonces vamos a estarle moviendo. Y una vez que se empieza a pegar, es porque ya tiene suficiente fuego, suficiente calor, a punto de hervir. Vamos a tomar en cuenta como que ya estuviera hirviendo, porque ya le estoy moviendo. Si no lo hubiera movido, tal vez ya estuviera hirviendo. Entonces ahora yo creo que es momento de bajarle al fuego. Ahora sí le vamos a bajar. Ya lo despegamos. Vean, lo no logré quitar más. Y ahora sí. Le vamos a bajar al fuego. Estoy tratando de que no se pegue en la orilla. Donde sientan ustedes que se atora la cuchara y es porque se está pegando. Lo que estamos quitando. Despegando. Lo tapamos una vez más, lo dejamos, pero ya está a fuego lento. Lo dejo ahí mismo, si ensució la estufa, posteriormente la limpiamos y listo. Nada más no se descuiden, por favor, que no les pase lo que a mí. Por eso les decía que hay que estar bien pendientes, pero como dije, me gusta que me pasen estas cosas en video, porque es así como yo les puedo mostrar el porqué de cada cosa. Una de las cosas que se me estaba pasando comentarles es por eso precisamente que en lo personal no no me atrevo mucho a hacer atoles, porque hay que tener cuidados extremos. Con un té no me pasa esto, con un café, aunque también hay que estar pendientes, pues no me pasa no tan seguido. Y con una tole es de ley que te va a pasar esto. Si te descuidas un poco, ahí está lo que te va a pasar. Aparte de que se te va pegando, aparte de eso, se, se tira. Vamos a cambiarlo. Miren. Vean por ustedes mismos lo que nos sucedió. Aquí aún no se pega, por eso me confié un poco. Sigue bien. Pero ya, como les comenté, estaba a punto de hervor, por eso le bajé. O sea que debe bajarle un poquito más. Lo que vamos a hacer es ahora limpiar, vamos a poner, prenderle del otro lado. Y una vez que comience a hervir, le bajo. Ya comenzó a hervir, así que le bajo de una vez. Y en bajito que siga hirviendo mientras limpiamos esta, esta parte de acá. Lo bueno de limpiar en caliente es que se quita muy rápido. No se nos pega. Si tenemos mucha prisa, tenemos otro guisado que atender, lo que va a pasar es que no lo vamos a poder quitar. Luego, luego y entonces se nos va a pegar. Para el momento que queramos quitarlo todo se va a complicar. Pero en este caso que solo tengo el atole, tengo la oportunidad de limpiar inmediatamente. Y como pueden ver ya quedó limpio. Por mucho que se nos pegue, le tallas un poco, haciendo un poco de presión y se despega rápido. Trapo mojado para evitar... Que te puedas quemar. Hora de moverle a la tole. Aún no se nos pega y es de lo que se trata: de que no se pegue. Pausa, voy a mover, perdón, voy a lavar el, el trozo de tela que ocupe para limpiar. El trapo limpiador, voy a lavarlo para terminar de limpiar aquí. Antes de que se me tirara lo dejé casi a fuego medio y ahorita está a fuego bajo. Listo, vamos a seguir finalizando con la limpieza. De la misma manera, al pasar el el trozo de tela, el trapo limpiador, donde sentimos que se nos atora un poquito, ahí es donde todavía tenemos restos del de atole que se nos tiró. A veces quitamos esta pieza de acá y tenemos abajo restos de lo que se nos haya tirado. Y como pueden ver, aquí está ya bien pegado. Pero como el trapo tiene está mojado, lo quitamos rápido. Si nos confiamos también se nos queda ahí, ¿eh? Hay que quitarlo y van a descubrir que abajo siempre hay algo. Como está bien caliente, pero como está el trapo mojado no tenemos problemas. Siempre se nos queda algo acá abajo de lo que se nos haya tirado. De los frijoles, del guisado, de, en este caso de la tole. Siempre se va a meter algo abajo aunque no parezca. Entonces hay que quitarlo. Vamos a revisar en la parte de abajo si está, sí está caliente. Miren, estamos aquí y se nos está a punto de tirar. Si nos descuidamos, olvídenlo. Escuchamos el ruido y ya estaba ahí, a punto de tirarse. Bueno, vamos a tapar aquí listo ya nos quedó ya limpiamos volvemos a acomodar y regresamos nuestro tole de este lado se alcanza a apreciar el nivel de fuego que tenemos acá Y lo ponemos bajito. Volvemos a mover. Ya no se pega. Y como les comento, no me gusta meterme a hacer atoles. Porque es. Hay que tener extremo cuidado. Me doy cuenta que ahorita moverle ya no es tanto de que se nos pegue. Y más que recuerden que le puse un poco de agua para que no estuviera tan espeso. Entonces no se me está pegando ya ahorita. Pero al inicio es cuando antes de hervir, cuando se empieza a pegar. En los primeros herbores se empieza a pegar. Ahorita, como el hervor ya está más a flote. Entonces eso provoca que también ya no se pegue porque ya está el atol en movimiento prácticamente solo el movimiento que provoca el mismo hervor. Entonces ahorita ya nada más estar pendiente ya hirvió ya está hirviendo ya un, unos momentos más nada más. ¿Sí? Sí, hirvió bien, sí. pues ya, Bueno, se puede apreciar que está hirviendo y está bajito, a fuego bajo y está hirviendo. Entonces, en este momento ya lo vamos a dar por finalizado. Mi café normalmente yo dejo que hierva y prácticamente lo apago. Mi chocolate igual, a veces la barra de chocolate se queda pegada abajo, eh, un poquito y a veces no, así que yo normalmente la apago. Si fuera té igual, en cuanto toma color mi té. Y haré té de, de a ver de qué hierba después, se los voy a mostrar. Pero en cuanto el té toma color, lo apago. Voy a apagarle ya. En otras ocasiones, al té lo dejo que se concentre el color, le apago y lo dejo tapado. Después, seguir viendo, como pueden ver, ya apagado, seguir viendo. Pasa lo mismo con el té y entonces se va concentrando el, olor, el color después, incluso de ser apagado. Aún está hirviendo. Este atole lo vamos a acompañar con unos ricos y deliciosos hotcakes. También tengo video ya de, de cómo preparar unos hotcakes. Así que con eso lo vamos a acompañar. Quiero que vean la consistencia del atole. Está bastante aguadita. Aguadita, así es como yo lo quería. No espeso. Pero ustedes lo pueden hacer más espeso, así que pueden agregar no tanta agua o incluso todo el sobre. Pueden agregar todo el sobre si gustan. Nada más agregué la mitad y la prueba está que aquí se mantiene la otra mitad. Alcanza a ver la mitad, pues ustedes pueden agregar todo el sobre y les va a quedar más espeso. Vamos a voltear nuestro hot case con esta palita que acabamos de comprar y que estamos usando por primera vez. Está buenísima, la punta está delgadita, eso ayuda a que entre bien, está muy delgadita. Al parecer le ponemos la tapa y eso ayuda a que el calor se quede más de manera completa y se pueda voltear más fácil nuestro hotkey. A nosotros nos gusta siempre que esté bien doradito. Bueno, vamos a continuar porque ya hicimos un video de, de cómo preparar hotcakes. Entonces con esto nosotros damos por finalizado el video. Mientras tanto vamos a probar el atole. Ya casi sí está para... Para sacarlo. Pues creo que ya está. La parte de abajo la vamos a dejar así como está. Y la otra parte queda doradito. Vamos a mostrar la parte de abajo. Vean. Y vamos a acompañar nada más con nuestro atole. Este es el canal del mostrador G. Hasta la próxima. A ver que efectivamente tapándolo infla un poco mejor y la cocción es más uniforme, incluso se puede voltear mejor. Vean nada más, doradito.